Muy buenos días, amigos de la iniciativa Bicentenario, ¿qué Bicentenario? Mi nombre es Víctor Liza y estamos acá haciendo una entrevista. Vamos a hacer una entrevista con Karen Bernedo. Karen Bernedo es comunicadora, documentalista visual de la Universidad de San Marcos. También es máster en antropología visual y diplomada de posgrado de estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Karen ha realizado varios trabajos, varias muestras sobre varios temas que tienen vinculación. Uno de ellos referido a la violencia política que ha vivido el país entre los años 1980 y 2000, y también en los últimos años trabajando el papel de la mujer en la historia de la República, el aporte que ha tenido y un poco visibilizar más la presencia de algunas mujeres en el plano histórico que muchas veces. Por el machismo y también por el conservadurismo que hay en este país, no se ha podido visibilizar de alguna manera. Karen, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir mi trabajo aquí en este proyecto tan interesante, Bicentenario. ¿Qué Bicentenario? Así es, Karen. Cuéntanos un poco de tu trabajo, qué es lo que has hecho en los últimos años en materia visual. Wow, qué pregunta tan amplia. Bueno, o sea, no sé por dónde empezar en los últimos años. Como tú bien dijiste en la presentación, bueno, en muchos años yo me he dedicado a investigar sobre el tema de violencia política y memoria, siempre desde problematizando lo visual, la representación, y bueno, en los últimos años he estado más enfocada, yéndome un poco más atrás, ¿no? Del tema de los años recientes, en el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, los últimos años más bien he enfocado mi trabajo en eso, en distintas etapas, ¿no? O sea, digamos que mujeres de distintos periodos de la historia del Perú. Ahora cuéntanos, hablando un poco, vamos a centrarnos un poco en el tema de las mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo que has tenido para promocionar un poco estas muestras sobre la participación de la mujer en la vida pública del Perú, en muchos campos, la política, la cultura, etcétera? Mira, creo que los objetivos los he ido encontrando en el camino, que ha sido un poco intuitivo, ¿no? De alguna manera, yo empecé el proyecto de las mujeres con una investigación que hice para ONU Mujeres sobre la historia de la participación política, y de pronto me di cuenta que para estudiar la historia de la participación política de las mujeres, para estudiar a las primeras mujeres autoridades, etcétera, tuve que estudiar también o enterarme de lo que había, de ese contexto que había detrás, ¿no? El cambio de paradigma, este salto transgresor del espacio doméstico a lo público, ¿no? Y enterarme cuáles fueron las primeras banderas de lucha. Entonces, un poco el primer proyecto que yo hago, que se llama Las Primeras Mujeres al Encuentro de la Historia en el 2018, que es la etapa republicana, tuvo un poco ese objetivo de ver. De alguna manera poner archivos en escena, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué la gente no está enterada de esto, ¿no? Porque los archivos están en la biblioteca. Entonces, ¿cómo hago yo para poner estos archivos en escena, para que tengan una otra relación con el ciudadano de a pie? Y hice esta primera exposición de archivos en donde tenía que ver con las pioneras, con las primeras escritoras, las primeras mujeres autoridades políticas, las primeras mujeres que votaron, las primeras mujeres mártires del sindicato, las primeras mujeres educadoras, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa primera exposición tuvo como objetivo encontrarnos en una continuidad, decir, hey, no es que yo nací pudiendo votar, no nací pudiendo ir a la universidad, ¿no? Y hey, tampoco se terminó esto, ¿no? O sea, si ayer las luchas fueron por
poder participar de la vida intelectual. Hoy también hay una lucha de las mujeres para que todos los paneles no sean solo de hombres, ¿no? O si hubo una lucha por querer votar, ahora también hay una lucha porque haya paridad y alternancia, ¿no? En la política. Entonces, ¿cómo nos encontramos en una continuidad? Fue el objetivo de este primer proyecto, ¿no? Pero luego Emancipadas y Emancipadoras tuvo otro tenor, otro objetivo, y así el patrimonio invisible, ¿no? Las patriotas, los distintos proyectos que he estado haciendo están conectados, pero de alguna forma han tenido diversos objetivos específicos, ¿no? Cada proyecto, todos en relación a problematizar la representación de las mujeres, ¿no? Mencionabas en una parte, digamos, de tu respuesta, que estos archivos pues están en las bibliotecas, están en lugares a los que se pueden acceder. Sin embargo, si uno no accede ahí, no se entera y no se muestra a veces. ¿Por qué crees que esto no se ha mostrado y por qué recién lo vemos ahora? Mira, hay un concepto que dice Jacques Derrida en este texto que tiene El mal de archivo, ¿no? Que él ve como la organización del archivo en sí ya es un espacio de poder, ¿no? O sea, porque institucionalmente hay una organización del archivo, ¿no? Cuando nosotros estamos mirando en el Bicentenario, que se construyen repertorios visuales, hay un repertorio monumental, eso también es un archivo de alguna manera. Entonces, y es un espacio de poder la forma en la que se ha construido, en la que se ha hecho, ¿no? El volumen del Sesquicentenario, en fin, podemos encontrar un montón de archivos que nos hablan de la historia, en cuales también el mismo Derrida dice, bueno, hay tachaduras y hay revelaciones, ¿no? Hay archivos que tú decides revelar, ¿no? Y hay archivos que tú decides silenciar, ¿no? Entonces creo que en las narrativas del centenario, del sesquicentenario, pues han habido estas narrativas, estos puntos de quiebre han generado estas narrativas en los cuales hay archivos que se han dejado de lado y hay archivos que se han visibilizado, y siempre han sido los hombres y sus hazañas y sus protagonismos los que se han visibilizado, y lo que se ha levantado desde el lado de las mujeres ha sido siempre en función a su relación con un otro, ¿no? De madres, esposas e hijas, e inclusive las pocas heroínas visibilizadas han sido leídas desde ese horizonte cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo en las monumentos de Micaela Bastidas en Santa Beatriz, o el monumento de María Palau de Bellido en Surco, y hay una inscripción bien grande que dice madre del pueblo peruano, ¿no? Entonces, esta función de leer sus hazañas con esos lentes, pues a mí me parece que tiene que ver con este contexto historiográfico del patriarcado, ¿no? Del machismo. Entonces tiene que ver con todo un sistema, ¿no? Tiene que ver con todo un sistema. Es más, en 1822 San Martín da una primera condecoración a las mujeres. O sea, no es que las mujeres nunca fueron condecoradas, las mujeres fueron condecoradas al año siguiente de la independencia. Pero si tú lees esa condecoración, el texto se llama Al patriotismo de las más sensibles, tú vas a encontrar que lo que se levanta de ellos es que el bello sexo, la ternura, la delicadeza de sus actos, y estás hablando de mujeres que participaron en campos de batalla. Entonces la pregunta no solamente es ¿por qué no se han visibilizado?, sino las pocas que han sido visibilizadas o los pocos reconocimientos que han tenido, cómo han sido, desde dónde también han sido visibilizados, ¿no? Uh-huh. Y en el campo, digamos, de esto que tú mencionas, ha habido muchas mujeres que vienen más, digamos, de los pueblos indígenas, de los campesinados, digamos. ¿Qué personajes tú resaltarías de allí que de repente no han sido muy visibilizados precisamente por esa extracción? Mira, nuevamente regresando a lo que decía antes, es bien interesante porque las dos heroínas que nos enseñan en el colegio, que todo el mundo sabe, que es María Parado de Bellido y Micaela Bastidas, son heroínas de orígenes indígenas, ¿no? Una afroindígena y la otra campesina de Paras, ¿no? Y para ser visibilizadas de alguna manera se les ha blanqueado también, ya hablando de la representación visual, ¿no? De sus rostros, de lo que se ha popularizado sobre ellas, ¿no? No solamente se les ha blanqueado, sino se les ha de alguna manera extraído de sus orígenes, de su clase social, ¿no? Entonces, pero faltan muchas más. O sea, yo a quién rescataría, pues a Tomasa Tito Condemaita, que afortunadamente ya en los últimos años es una heroína que se está poniendo en valor, a las heroínas Toledo del Valle del Mantaro, ¿no?
a las heroínas o a las protagonistas de la gesta de Santos Atahualpa, que creo que es algo que es una deuda a investigar, ¿no? Que es anterior a Túpac Amaru, Ana de Tarma, ¿no? Paula Huamán, Eufrasia Ramos, ¿no? Hay muchas heroínas indígenas de otros lados del Perú, ¿no? Que no han sido reconocidas lo suficiente, pero al final yo creo que Micaela Bastidas y María Parado de Bellido, que son las más reconocidas, tampoco están han sido ubicadas o localizadas en ese ámbito geográfico, ¿no? Pero también es una historia que eso sí quiero resaltar que se está escribiendo o que se ha escrito desde Lima, ¿no? Y cuando uno viaja al interior del país, si tú te vas todos los años, el 18 de noviembre a Sangarará y te vas y ves cómo se escenifica la batalla de Sangarará, donde Tomás Atito Condemaita es la protagonista principal y su monumento está en la plaza principal junto al de Túpac Amaru, tú te das cuenta que esa es otra textura, que ella sí es una heroína local ahí, que es importante ahí, ¿no? Y que bajan todas las comunidades campesinas a rendirle tributo a Tomás Atito Condemaita con banderas, ¿no? O la hazañas de las heroínas Toledo también escenificadas año tras año. Entonces yo creo que también es una historia que lo que nosotros a veces damos como un sentido común, que están invisibilizadas todo eso, tenemos que hacer señalar que es una historia, que es la historia que se escribe desde Lima y desde el centralismo limeño, ¿no? Sí, queríamos pasar un poco a mostrar algunas cosas que tú has Claro. podido trabajar, ¿verdad? A ver si me permite un momento compartir algunas imágenes. Aquí hay un trabajo que hizo Karen, que es Las Primeras, no sé si ya lo vemos, creo que ya está en pantalla. Las Primeras, un homenaje a aquellas mujeres que alcanzaron metas impensables, ¿no? Producto de digamos, de la discriminación, ¿no? Digamos, de la invisibilización misma, pero que se esforzaron para poder lograr tener una presencia en la sociedad, ¿no? Entonces aquí hay varios personajes que podemos ver, ¿no? Ahí está, por ejemplo, vemos aquí por aquí a Flora Tristán, ¿no? Hay varias, Magda Portal y algunas más por allí. Y aquí vamos a ver algunos personajes, ¿no? Las ilustradas, las que fundaron de repente revistas, ¿no? Dirigidas, escritas por mujeres, ¿no? Aquí vamos a ver una en pantalla, si me permiten un momentito que se prenda. Ahí está la revista Concordia, dirigida pues por Dora Mayer de Zulen, ¿no? A ver si nos puedes comentar un poco de ese trabajo, Karen, mientras que vamos pasando algunas imágenes. Bueno, las primeras es justamente el primer trabajo que te comenté, tenía que ver con eso, ¿no? Con poder encontrarnos como una continuidad en con nuestras antecesoras y ver cuáles son los caminos que faltan recorrer, ¿no? Y cuando tú mostrabas la primera galería de imágenes de mujeres, bueno, a mí me hizo recordar cómo cuando yo hacía visitas guiadas en esta muestra, que ahora es virtual, pero que fue presencial en el 2018, y cómo yo la visita guiada, lo primero que hacía era preguntarles a las personas que habían ido, era a quienes reconocían de esas fotografías y no reconocían a casi nadie, ¿no? Entonces yo les decía, ¿y quién es Clorinda Mato de Turner? Y todos decían, claro, es un colegio, es una unidad escolar, o Teresa González Fani, es una unidad escolar. Y tú te das cuenta ahí cómo hay una falta de conexión sensible, de un repertorio cultural sensible que nos haya acercado a sus historias, a sus protagonismos, a sus imágenes. Pero una de las cosas también más interesantes que yo encontré haciendo esta investigación es cómo las dos banderas de lucha de las primeras batallas por la igualdad de las mujeres fueron la educación y el trabajo, en tanto fueron vías, fueron caminos para la autonomía, en tanto tú tenías derecho a poder trabajar y encontrar mejores oportunidades de trabajo o estar educada, ¿no? Ibas a poder salir pues de esta lógica en la que las mujeres dependían absolutamente del esposo, del padre, de la familia, de la caridad, del matrimonio arreglado, ¿no? Entonces, yo creo que todo ha sido progresivo, ¿no? Ha sido progresivo el hecho de que las primeras mujeres fines del siglo XIX puedan entrar al espacio público intelectual, que principios del siglo XX puedan ir a la universidad,
En el 19 se hayan logrado las 8 horas y derechos laborales para mujeres, ¿no? Que en el 33 se haya aprobado el voto municipal, que en el 45 estén las primeras alcaldesas. Todo ha sido progresivo, ha sido de a pocos y ahora mirando todo eso en perspectiva con el bicentenario, todavía hay muchas cosas más que faltan, ¿no? Hay mucho más camino por recorrer todavía porque llevamos siglos de desventaja, ¿no? En relación a los derechos que han tenido siempre los hombres. Aquí vemos también un poco de Magda Portal, ¿no? Creo que es una de las primeras lideresas políticas que ha habido en el Perú. Fue fundadora del Partido Aprista, ¿no? Figura en el acta de fundación del Partido Aprista. ¿Cómo evalúas el papel de Magda Portal, que es también uno de los personajes que has trabajado? Mira, Magda es un personaje fundamental y ha sido muy rescatado desde la literatura, pero no ha sido rescatado suficientemente desde su rol político, porque Magda efectivamente fue la primera mujer en América Latina que fue fundadora de un partido político y llegó al cargo más alto que pudo haber tenido una mujer en América Latina, en un partido, ¿no? Fue parte del núcleo que tomaba decisiones, porque para ese entonces las mujeres solo estábamos en la base, ¿no? En la base, en el comité de damas, ¿no? Ocupadas de asuntos, ¿no? Que se condecían con los roles de género. Y Magda no solamente fue una mujer que llegó a ese cargo, sino que además ella tenía un pensamiento revolucionario sobre sobre que las mujeres sí podíamos ocupar esos puestos de mando y fue poco comprendida en el APRA, ha sido totalmente invisibilizada de la historia del Partido Aprista, y es una mujer que, bueno, que merece un mejor lugar y una mejor reivindicación histórica, ¿no? Totalmente, desde su quehacer político. Sí, bueno, acá vemos algunos hitos históricos, ¿no? Las primeras senadoras o integrantes del Parlamento. Una Sí, senadora y las demás diputadas. las demás diputadas, exacto. Una es, creo que fue, me parece, Irene Silva Santolaya, ¿verdad? Senadora, sí. Sí, ella la senadora, las demás eran diputadas, ¿no? Porque antes habían dos cámaras. Sí, por ejemplo, en este caso también es bien interesante, es que cada uno ve la foto y uno ve el primer cuerpo parlamentario, pero tú te pones a hurgar en las historias de ellas y es alucinante, ¿no? O sea, una de ellas contaba que el esposo, que el pueblo le decía, vuelve a postular, lo has hecho súper bien, y el esposo le dijo, no, porque ya te distraes mucho de los quehaceres de la casa, entonces mejor no vuelvas a postular, y simplemente la mujer deja de postular, ¿no? Entonces, o otra que decía, yo tenía plata para comprarme mi carro, pero mi marido me dijo, ¿cómo va a ser que una mujer esté manejando y yo tenía que esperar a que terminen las largas horas de debate para que algún colega me jale a mi casa? Entonces hay una serie de historias detrás de eso, de que te das cuenta que no las tuvieron fácil para nada, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos algunos hitos históricos cuando las mujeres votan, y en fin, vamos a pasar ahora a otro tema, porque estamos ya con el tiempo. Quería retomar un poco el hilo de la entrevista en cuanto a lo que hablábamos de los pueblos originarios, ¿no? Y también de algún tema que tú has trabajado que tiene que ver con la memoria, ¿no? Histórica. En cuanto a lo que pasó entre los años 1980 y 2000, que fue el periodo de violencia política, el conflicto armado interno, ¿verdad? Donde mucha de esta población fue la principal víctima, ¿no? ¿Cómo ves este tema, digamos, en perspectiva? Porque algunos de tus trabajos, digamos, que tú has realizado no han tenido el apoyo o han sufrido alguna censura. Eso tiene que ver con invisibilizar un poco este tema, además de lo político, con el aporte o con la resistencia que han dado estas poblaciones en esta situación álgida en la historia de la República. Mira, yo no creo que haya tenido que ver con invisibilizar, porque es un tema que hay una constante contradicción, ¿no? En el tema de que se trata de instalar el sentido de común de que eso ya pasó, ya fue, ¿para qué hablar del pasado? ¿Para qué regresar a eso? ¿No? Que ahora queremos paz, ¿no? Y sin embargo, esta campaña política nos vuelve a estallar ese tema en la cara, el constante terruqueo, terrorismo nunca más, ¿no? ¿Cómo está entendiendo cierta parte de la población del Perú
el concepto terrorismo, cómo no se ha instalado el sentido común de que no solamente el terrorismo fue desde las organizaciones subversivas, sino que hubo terrorismo de Estado, ¿no? Y eso no lo estamos inventando nosotros, hay sentencias que lo dicen, ¿no? Han habido hornos para quemar personas. Entonces yo creo que hay una suerte de polarización, ¿no? Entre que estás, no hay una voluntad de entender, de comprender, ¿no? Comprender es aquí sinónimo de justificar, ¿no? Comprender el contexto, por qué sucedieron las cosas, ¿no? Entonces hay una constante discusión, una batalla de símbolos. La guerra, de alguna forma, una vez leí en un texto de Gálvez Olaechea que la guerra no ha terminado, ¿no? La guerra sigue en una especie de batalla simbólica, ¿no? Por el sentido común. Entonces yo pienso que por eso muchos trabajos sobre memoria, no solamente el mío, han sido censurados. Si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de la censura del arte en el Perú de los últimos años, todos los trabajos han sido sobre memoria. O sea, hablando del kimono de Jorge Miyagi, hablando de las tablas de Sarwa, investigada por apología del terrorismo, el Museo de Anfacep, investigado por apología del terrorismo, la obra La Cautiva, investigada por apología del terrorismo, Resistencia Visual, la autocensura del LUMI, del Ministerio de Cultura, la muestra que hice en Villa El Salvador, en el 2012, censurada. Todos esos temas son sobre memoria. El proyecto, la escultura de Abimael de Cristina Plana, censurada 3, 4 veces. Entonces, hay un problema ahí con procesar. Y justamente menciono esto de Cristina Planas, porque ella me explicó una vez que su obra, que es esta especie de tantahuahua, ¿no? De Abimael, que tiene la palabra asesino atrás, pero igualito la gente no lo veía como apología. Ella decía: yo hice una tantahuahua de Abimael porque a veces las cosas, para procesarlas, te las tienes que comer primero, las digieres y las botas. Entonces ella decía: yo siento que nosotros no hemos hecho eso, no hemos digerido. Como no lo hemos digerido, lo tenemos acá todavía, ¿no? Cuando tú tienes una resaca, ¿no? Y el trago lo tienes acá, o todo lo tienes acá revuelto y no lo has botado, ¿no? Entonces eso te genera malestar, y yo pienso que en eso estamos, ¿no? Todo, no hemos procesado, seguimos, ¿no? Usufructuando, ¿no? El discurso como mejor nos convenga, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo, y llegamos al bicentenario tristemente con muchas deudas, con 20.000 desaparecidos, con personas aún, restos no exhumados, con deudas pendientes en justicia, en reparación, y que todo eso está siendo de alguna manera enterrado en este horizonte de celebraciones bicentenarias, ¿no? Una última pregunta. Estas muestras que tú has hecho sobre este periodo de la historia peruana, ¿cómo crees que aportan a resaltar un poco la violencia que sufrieron estas poblaciones originarias? Porque según el informe de la CDR, pues se da cuenta de que fueron las principales víctimas, ¿no? Y el protagonismo que tuvieron para resistir esta situación. Mira, yo pienso que sí, que de alguna manera, ya creo, siento yo, por lo menos, que pasamos el tema de retratar lo que hubo, lo que pasó, el hecho violento, ¿no? O sea, eso creo que fue un primer estado de nuestro periodo post-conflicto, ¿no? Y que ahora yo creo, o lo que veo, es que hay más proyectos, incluyendo el último, que uno de los últimos que hice, que fue Resistencia Visual, que era el rescate de la agencia, ¿no? El rescate de la agencia, qué cosa hicieron, ¿no? Para defenderse. Esta narrativa también mucho de organizaciones de derechos humanos y de iglesia, de la víctima pasiva entre un fuego cruzado, ¿no? De organizaciones subversivas y violencia del Estado, ¿no? Cuando no, como tú bien dices, hubo una agencia de personas que dieron resistencia, las mamitas de Anfacep, mujeres ayacuchanas, que no solamente pues fueron a buscar a sus hijos al basurero, el cuerpo de sus hijos al basurero, enfrentándose, pues, ¿no? A un montón de situaciones adversas, sino que también hicieron comedores populares, porque había que sobrevivir, había que comer, ¿no? Había que darle de comer a los huérfanos. Y de esas historias de luchas, pues podemos encontrar muchas, ¿no? En el campo. Los pueblos resistieron desde la cultura. Los primeros cronistas de la guerra fueron los retablistas, la gente que hizo piedras de Huamanga. Entonces hubo toda una articulación de resistencia, y de alguna manera siento que estamos en ese momento en el que estamos mirando eso, estamos mirando esa resistencia, lo cual no quiere decir que no existan deudas pendientes, ¿no? Que existen las deudas pendientes,
que no hay que enterrarlas, ni hay que usar el tema de la violencia política usufructuando solamente lo que nos conviene, ¿no? Como un discurso, ¿no? Para justificar la violencia en aras de la pacificación, ni con un otro discurso de amnistía y de borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino que creo que, que hay que tener una preocupación real por las víctimas, por la postergación, personas que, los medio millón de desplazados, preguntarnos si pudieron levantar cabeza en la ciudad, cómo están ahora, ¿no? Entonces, creo eso, ¿no? Que el Bicentenario también tiene que ver con ellos, o sea, no solamente tiene que ver con la historia de 1821, ¿no? O de las grandes batallas de la independencia, sino que también hay otra clase de independencias que ahora nos toca también revisar, ¿no? Sí, una ultimita, ya que hablabas del Bicentenario y digamos de los aportes que han hecho los pueblos originarios en este contexto, digamos, de la violencia, para ti, ¿cuál ha sido el aporte en general que han hecho en la historia peruana, en estos 200 años de república? Pues yo creo que son muchos, ¿no? O sea, si nos remontamos a los pueblos del antiguo Perú, ¿no? Yo pienso que ahí el aporte, pues, es más allá de un aporte, yo pienso que todavía seguimos, ¿no? Batallando, ¿no? Por no desaparecer. De alguna forma, si hablamos del sincretismo, de la extirpación de idolatrías, ¿no? De la tradición, de la fiesta tradicional, de la fiesta patronal, de la cultura, ¿no? Originaria que ha resistido, ¿no? Yo pienso que estamos hablando de una resistencia de siglos, ¿no? Que hasta ahora se da y que hoy en día cabe decir que las resistencias son contra el racismo, la discriminación, el clasismo, el no ser tomados en cuenta en el proyecto nacional, en pocas políticas públicas que se hacen, ¿no? Para pueblos originarios. Ya vimos que los más afectados de la pandemia fueron los pueblos originarios. Entonces, que también hay una gran deuda con ellos, que pienso que no solamente tiene que ser algo, ¿no? O el gesto, ¿no? Entonces, pongo para la foto, ¿no? Sino que tiene que haber políticas públicas, que tiene que haber un enfoque transversal, intercultural, en educación, ¿no? Que nos enseñe a respetarnos, a convivir mejor, que no vuelvan a haber casos como lo que hemos visto del Tai Loi o esta serie de discriminaciones que hay constantemente, o que los pueblos indígenas en una crisis sanitaria sean los que mueren masivamente, pues eso no puede volver a suceder, y eso ha sucedido hace un año. O sea, no, de alguna forma creo que la pandemia también ha estallado, nos ha explotado en la cara estas taras, estos vacíos, estas ausencias, estas brechas. El conflicto armado interno se trató de las mismas brechas que tenemos que superar, ¿no? Muy bien, Karen Bernedo, muchas gracias por este diálogo que hemos tenido sobre tu trabajo y algunas reflexiones también sobre la participación de los pueblos originarios, de las mujeres en este Bicentenario. Esta ha sido una entrevista con Karen Bernedo, mi nombre es Víctor Lisa, hemos transmitido por el fanpage de la iniciativa Bicentenario, ¿qué Bicentenario? Puedes seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Conmigo y con otra entrevista más será próximamente. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Gracias.